¡Ay! ¡Lo tocó! Por poco te mato, Ricardo, te juro. Tú no querías que yo diera vuelta, ¿no? Yo estuve así, que así, 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 así. La verdad es que tenía ¿Cómo miedo. ¿Cómo estás, loco? Tenía ¿Cómo miedo. ¿Todo bien? Hola. Pero es que me miraste con cara muy seria. Un poquito nervioso, un poquito contrario. Nervioso, pero... sí, obvio. ¿Cómo es tu nombre? Me dijiste, perdón. ¿Cómo sos? Javier. Javier, ¿de dónde sos, Javi? De Ezeiza. De Ezeiza. Mira. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Dijiste una canción que no la contó nadie en el certamen. Ay, que es hermosa. Muy linda canción. Hermosa. Muy linda, sí. La verdad que feliz de que te podamos disfrutar un poco más adelante porque la Sole se dio vuelta y vas a seguir acá con nosotros. Feliz. ¿Vos bailás también? No. Algo hago, pero... No, preguntamos. Siempre preguntamos cosas. La pregunta es si bailo bien. Somos curiosos. No, yo te pregunté si bailás. Bailo, sí. Sí. Ok, la respuesta fue sí. ¿Bien? ¿Bailás? No. Ok, te sé que. ¿Por qué decís que bailás mal? Porque por las críticas constructivas de mi familia dicen. Tenés que aprender. Son pasitos sospechosos, algunos pasitos medio. Tenés que ir a aprender baile, me dice. Bueno, tú bailas la canción que sigue. Claro, claro. ¿Y vos bailás? Te digo, yo siempre, o sea, yo desde que tuve la última experiencia. Sí. Bailando. Sí. Tú sabes que yo le daba clases a Chayanne. Oh, claro, lo que le pasó. A Chayanne y a Ricky Martin también. No, a Ricky no. Él pidió que yo lo ayudara, pero no. Pero a Chayanne sí. Yo a Chayanne estuve dándole varias clínicas de baile y en una me guincé. Ajá. Y me dio la cosa aquí. ¿Quedaste así? No, gracias a Dios. ¿Como una mesita, no? No, gracias a Dios no quedé así. Pero, el ciático te quedaste. Pero me dolía. Y entonces le dije, Chayanne, mira. O sea, si yo te sigo entrenando, lo que puedo hacerte un daño, porque es demasiada exigencia. Lo que yo hago baile más bien acrobático. Bueno, hacía, pues. Ricardo. Entonces me dio cosas con él porque el muchacho quería y yo le dije, bueno, loco, sí. Sigue adelante. Pero para, estuviste todo el certamen diciendo que fuiste un gran bailarín. Sí, lo fui, y lo creo fui. Que todos nos gustaría verte no bailar. No, no. En algún poquitito. La banda puede tocar algo para Ricardo. Sí, Ricardo, sí, quiero sí, que sepa. No, tranquilo. Sí. Tranquilo. Les prometo. Momento. Yo asumo mis barrancos. Yo les voy a decir que con mucho gusto para el próximo programa vendré preparado. Momento. Este tipo de ropa no me permite hacer la pirueta que me... No, yo voy a traer mis licras. Mira, mira la banda. Yo voy a traer mis pantalones de licra y ya verán lo que les voy a demostrar. Para promesa para la... Momento, momento. Tini, me puse rojo por tu culpa. Yo siento. No, mujer, acabemos con esa. Dale, dale. Si no la mueves, la tiene papadita. Bueno, Javier, perdón por todas estas Javier, cosas. Javier, perdón. No, la verdad es que lo estoy disfrutando. No, sí. Aparte, primera fila. Ya, estás yo primera fila y claro, único. Javier, estás en el palco principal. ¿Con quién te vas a ir, Javier? Ay, perdón. Javier, bienvenido a la Muchas gracias.